Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me acaban de traer estas dos plantitas y quieren que se las injerte, pero ya acabo de podarla hasta donde a mí me gusta. Entonces, si yo corto más, ya se me va a deformar la planta, pero pues tampoco quiero decir que no. Así que vamos a hacer un injerto plano. Voy a buscar mi navaja, que siempre la traigo conmigo. Hay que desinfectarla. Y aquí viene lo interesante del injerto plano, que podemos ocupar un pedacito de planta, un pedacito, limpiamos bien porque le habíamos puesto cal, y aquí vamos a hacer un corte. Aquí el secreto para que este injerto pegue es que coincida. Bueno, así es como me pegan más a mí. Es que coincida lo más que se pueda que esté bien hidratada la planta y que el corte esté parejo. Voy a dejar este pedacito aquí. Aquí lo vamos a dejar. Miren que coincida el grosor, que sea de un grosor parecido. Y aquí únicamente hacemos un poquito de presión. Pueden utilizar cualquier plástico, pero yo utilizo cinta para injertar porque dejo el injerto aquí, me olvido de retirar el plástico. Me olvido porque como es muy delgado y es resistente, lo puedo estirar y cuando crece, cuando empieza a brotar el meristemo, cuando empieza a hinchar, solito rompe el plástico. A diferencia de una bolsa normal, que tienes que quitar el plástico cuando empieza a hinchar el meristema. A veces lo quitamos a los 5 días y se deshidrata el injerto. Entonces, ya cumplimos con uno. Vamos con el otro. Entonces ya le corté aquí, va a haber que curarle otra vez. Pero ya no pierdo tanto la forma deseada. Voy a dejar este pedacito aquí y voy a insertar aquí más o menos. Primero cortamos la parte más gruesa y entonces vamos haciendo cortes ya limpios, ya que no nos cueste tanto trabajo hacer el corte. Y miren, ni parece que tuviera injerto. Cuidados, riego normal. Y hay que ponerlos a media sombra o a la sombra, para que no se deshidrate.
Hay algunos que lo hacen con bolsa de plástico, hay otros que lo hacen con papel film, hay otros que le ponen un hilito aquí para apretar. Utiliza la técnica que te sirva. Algunos lo hacen con cola loca, otros lo hacen en B. Yo lo hice en este caso así. Los hice plano porque quería únicamente utilizar muy poquito de la rama para que no se perdiera la forma. Entonces, ojalá les haya gustado el video. Anímense a hacer los injertos, es muy muy fácil. Voy a retirar esta ramita porque voy a dejar que brote únicamente de aquí para que la planta sea de este color, del color del injerto. Porque si yo dejo brotar de esta parte de aquí, me va a salir el color de la base, que es un color rosadito. Bueno, regáleme un like. Si no estás suscrito, suscríbete. Y te esperamos ahí en el grupo de Facebook. Saludos.